Este proyecto es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés como la FAO, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Este se está desarrollando en los distritos de Cajón, San Pedro, San Antonio y Pejibaye. En el mismo se apoyará a 12 familias con ideas productivas y la intención es la comercialización con el programa de alimentación escolar. Roberto Chacón, encargado de la agencia del MAC en Pérez Celedón, dijo que están llevando a cabo ya las reuniones con el fin de dar toda la información a las familias seleccionadas. Este proyecto además ya fue aprobado por el Comité Sectorial Agropecuario de Pérez Celedón. La idea de eso es instalar una infraestructura que sirva como un tipo de invernadero y que lo que los productores van a utilizarlo es para producir hortalizas, principalmente para ver cómo incorporamos esto al programa de alimentación escolar, que es como que los productores produzcan, vendan directamente a las escuelas, los Encinay y las escuelas y colegios que existen en esa zona, San Pedro, Cajón, y ver si involucramos el sector de Pejibaye. Cada una de las familias recibirá 1.6 millones de colones en materiales para la construcción de las estructuras que permitan posteriormente el cuidado y siembra de los productos orgánicos. En total son unos 20 millones de colones que son aportados por el IMAS. Dirigirlo hacia la parte de lo que es producción orgánica con la utilización de todos los bioinsumos que se utilizan y poder de esta manera que la producción sea una producción más saludable para los que van a consumirlo. En primera instancia la familia, que es la que va a producir, y después lo que se obtenga de remanentes se puedan comercializar a través de, en este caso, del centro agrícola, hacia las escuelas, colegios y los Encinay de la intención esos. Es que en un mes aproximadamente se inicie con la construcción y posteriormente que las familias comiencen con la siembra. La tubería, poner los sistemas de riego, el poner los aranes, poner los cobertores del suelo, todo lo que se necesita y para ver, cuando terminan las lluvias posiblemente ya empiecen a operar. Las casas llevan un sistema de riego por goteo, con una bomba, con un sistema de almacenamiento. Se quiere meter todo lo que es la parte de fertirriego, fertilización por riego, por goteo. Entonces son tecnologías que aquí se utilizan y lo que queremos es implementarlo ya en pequeños proyectos para poder desarrollar aquí esas familias que tanto lo necesitan en el cantón. Casa Sombra ya se implementa en el cantón de Cotobruz, donde ya hay unos 40 proyectos de este tipo.